A sus 30 años, Christina Evans había logrado todo lo que una mujer de su edad podía soñar. Tenía un negocio muy rentable, una casa grande a las afueras de la ciudad y un coche de primera clase. Al mismo tiempo, Christina logró su éxito financiero y su independencia solo gracias a su perseverancia y determinación. La joven todavía recordaba bien la época en la que junto a su madre tenían que vivir al día. Fue entonces cuando la pequeña Christina se prometió a sí misma que definitivamente tendría éxito en la vida independientemente de su coste. La adolescente ganó su primer dólar cuando vendía manzanas del jardín de su abuela a los transeúntes y vecinos. Este fugaz éxito inspiró tanto a la joven Christina que incluso entonces le surgió una idea en su cabeza, que eventualmente se convertiría en un plan de negocios prometedor. Al llegar a la mayoría de edad, la joven con el apoyo de su madre se sumergió en el difícil mundo del negocio, donde solo 3 de cada 10 triunfan y obtienen buenos ingresos. Pero gracias a sus propias ambiciones y la creencia en su sueño, Christina obtuvo su primer dinero, que inmediatamente puso en circulación para aumentarlo expandiendo su propio negocio. Vale la pena decir que solo una devoción tan grande a la causa de su vida al final llevó a la joven empresaria a la independencia financiera y al bienestar. Ahora, para la gran mayoría de los habitantes de la ciudad, Christina era asociada como la reina de las frutas y verduras. Ninguna tienda del condado era capaz de ofrecer una fruta y verdura tan buena y tan variada de cualquier parte de los 5 continentes. La única persona que oscureció la vida de la joven empresaria fue su esposo Dennis. Para su desgracia, el hombre era una persona muy mediocre y corregible, además de ser un flojo que vivía gracias al éxito de su esposa. Christina se dio cuenta demasiado tarde de que Dennis, por naturaleza, era un perdedor patológico que fracasaba en todo lo que intentaba. Al principio, Christina prefirió no darse cuenta de los errores de su esposo considerándolos una simple casualidad. Pero después de haber estado casada con Dennis durante 5 años, la mujer se dio cuenta de que él era incorregible. Por supuesto, Christina trató repetidamente de influir en su esposo e involucrarlo en hacer negocios. Desafortunadamente, en su mayor parte, tales intentos no condujeron a nada bueno. Al mismo tiempo, la mejor amiga de Christina le aconsejó que se divorciara de su desafortunado esposo y viviera sola por un tiempo. «Dime, ¿por qué te desprecias estando con ese holgazán? Después de todo, todo lo que emprende o hace tarde o temprano se va a la mierda», dijo Amanda sin ocultar su desprecio. En respuesta a esto, Christina solo se frunció los labios y cambió la conversación en una dirección diferente. Ella misma ya estaba bastante cansada de que Dennis no centrara su cabeza en el trabajo y se volvieran una persona más estable por mucho que ella hiciera. Dennis solo duraba 2 o 3 semanas en el mismo puesto antes de decidir que no era feliz ni se sentía realizado y prefería buscar la felicidad en su casa. Un día, cuando Christina regresó a su casa, encontró a su esposo sentado frente al televisor con unas papas fritas en una mano y una cerveza en la otra. «Dime, por favor, ¿qué esperas de la vida? ¿Crees que voy a mantener a un holgazán?», dijo una Christina muy decepcionada. La respuesta de su esposo sorprendió bastante a la joven mujer de negocios. «Sí, tienes razón. No espero nada de la vida. Además, estoy muy cansado de tus interminables sermones y críticas injustificadas. Estoy harto de ti y deseo separarme», dijo Dennis, y acto seguido se metió un buen puño de patatas fritas en la boca. «Bueno, es tu elección. Si quieres irte, vete, pero luego haz el favor de no volver», respondió Christina y se fue a su habitación. A la mañana siguiente, Dennis empacó sus cosas en una bolsa y partió una dirección desconocida. A pesar de que su marido se había ido, Christina se sorprendió de que no estaba sintiendo absolutamente nada. En parte, esto se debió a que la pareja no tenía hijos en común y en principio no había nada que ellos compartieran. «Hiciste lo correcto, querida. Incluso deberías haberlo hecho mucho antes. Con lo guapa y exitosa que eres, encontrarás fácilmente una nueva persona que de verdad te aprecie», se apresuró a decir Amanda. En respuesta a esto, Christina le dedicó a su amiga una sonrisa encantadora y se apresuró a cambiar la conversación a otro tema. La verdad era que la joven empresaria aún no se había acostumbrado del todo a la idea del divorcio y por eso no quería hablar de este tema entre sus amigos y conocidos. En lugar de ello, Christina se sumergió de lleno en su negocio, prefiriendo no pensar en la situación con la partida de Dennis. Un día, al regresar a casa después de unas importantes negociaciones, la joven empresaria se enfrentó a un problema insuperable que la tomó por sorpresa.
En el momento más inoportuno, la rueda delantera de su Chevrolet se pinchó, lo que hizo que Cristina no pudiera realizar un posible viaje. «Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A quién llamo?», pensó Cristina frenéticamente mirando los números de su teléfono inteligente. En ese momento una voz masculina resonó detrás de ella. «Espero que tengas un respuesto, ¿es así?». Cristina se estremeció y al darse la vuelta vio a un joven frente a ella con una cazadora gastada, unos jeans rotos y unas zapatillas de deportes casi rotas. Por la apariencia del joven uno podría concluir que era un vagabundo. «¿Puedes realmente ayudarme?», preguntó Cristina tras haber superado la emoción inicial. «Bueno, si me dices dónde se encuentra la de repuesto, las cosas irán mucho más rápido», respondió el vagabundo con una sonrisa. Al mismo tiempo, Cristina experimentó una oleada inexplicable de simpatía por este chico, de quien a pesar de su mala apariencia emanaba una ola de confianza y fuerza. Pronto el vagabundo ya estaba ocupado con la rueda de repuesto y el gato, razón por la cual la dueña del Chevrolet admiró involuntariamente su profesionalismo en un asunto tan difícil en su opinión. «Bueno, todo listo, ahora tu Chevrolet volverá a andar como nuevo», dijo el vagabundo y dejando claro que el trabajo había terminado. Se limpió las manos en su vieja chaqueta. En ese momento Cristina sacó una billetera de su bolsillo con la intención de ajustar cuentas con su salvador. Pero para su gran sorpresa el vagabundo negó con la cabeza y rechazó por completo el dinero que le ofrecían. «No, gracias, de todos modos, señorita, en mi lugar cualquier hombre normal lo habría aceptado», añadió el vagabundo y sonriendo se dirigió al centro comercial donde ya se agolpaba un grupo de sus compañeros de calle. En ese momento Cristina se sintió ofendida de que un vagabundo resultara ser tan orgulloso y obstinado. Pero por otro lado, la mujer de negocios más que nada apreciaba la fuerza y el carácter en los hombres y no la apariencia, que, como ella misma comprobó, es muy engañosa. En ese momento, sentado al volante de su Chevrolet, Cristina no sabía que ese no sería el último encuentro con este extraño vagabundo. Pasaron unas semanas, durante las cuales Cristina pasaba por aquel memorable lugar buscando los ojos del pobre hombre que le ayudó. Pero para su gran disgusto, el misterioso extraño parecía haberse desvanecido en el aire. Y pronto en la vida de Cristina ocurrió un suceso que volvió a poner todo patas arriba. Sucedió en el supermercado, cuando la mujer de negocios, teniendo las dos manos ocupadas en sus compras, se acercó a su aparcamiento. Ya era tarde y la joven quería llegar a la casa lo antes posible. Pero en lugar de ver a su amado Chevrolet en el establecimiento, Cristina encontró un espacio vacío allí, lo que indicaba que muy probablemente su coche había sido robado. La situación se vio agravada por el hecho de que su bolso y su teléfono móvil estaban dentro del automóvil. Cristina miró con añoranza al supermercado, cuyos empleados ya habían cerrado la puerta principal y se habían ido a casa. Con las bolsas en sus manos, la joven se dirigió a la parada del autobús más cercano para llegar primero a su casa y luego decidir qué hacer a continuación. Pero antes de que Cristina hubiera dado incluso 10 pasos, había un coche viejo y destartalado frente a ella. De repente la puerta se abrió y del interior del Ford se asomó el mismo vagabundo que ayudó a Cristina hace un par de semanas. «Siéntese, señorita, y no se deje engañar por la apariencia de este coche momia que aún anda», sugirió el joven mientras abrió la puerta con hospitalidad. Cristina se quedó paralizada por un segundo o dos y luego, sin embargo, subió al coche con el vagabundo. En el camino a la casa de la mujer, los jóvenes comenzaron a hablar y sintieron una fuerte simpatía mutua. Al final resultó que el misterioso conductor de Cristina se llamaba Jason. De la conversación con el chico, la mujer de negocios concluyó que estaba viviendo en la calle desde bien hacía poco, porque su discurso era correcto y utilizaba palabras cultas. Y cuando Cristina se echó a llorar quejándose del robo de su coche, Jason incluso le dio un pañuelo limpio que no encajaba con su imagen de vagabundo. Al mismo tiempo se negó a que se lo devolviera y le pidió a Cristina que se lo quedara. Cuando Cristina le contó a Amanda sobre este incidente, su amiga en primer lugar le pidió que le mostrara el pañuelo. «Sabes, querida, este pañuelo es muy caro, créeme. ¿Ves este monograma de la esquina? Esto está hecho a mano, lo cual es muy caro. Por cierto, este monograma puede usarse para encontrar al maestro y su cliente», dijo una Amanda sorprendida, mirando el pañuelo bajo los rayos de la lámpara de la mesa. «¿De verdad crees que este vagabundo puede tener cosas tan caras?», objetó Cristina sintiendo que su corazón latía salvajemente. En respuesta a esto, Amanda se encogió de hombros y se ofreció a probar su hipótesis.
Pero en cuanto las jóvenes salieron de la casa de Cristina, les esperaría otra sorpresa en la calle. Junto a un césped perfectamente cortado estaba el Chevrolet perdido y sobre su capó yacía un enorme ramo de rosas con una nota prendida en su interior. En él, un misterioso desconocido invitaba a Cristina a visitar un restaurante en el que ya había una mesa reservada para ella. «¡Qué romántico, amiga, como en un cuento de hadas!», con admiración no disimulada dijo Amanda. Preparándose para la cita, Cristina se puso sus mejores indumentarias y de pie frente al espejo notó con satisfacción que se veía lo mejor posible. Entonces la joven llamó a un taxi y se dirigió al restaurante. ¿Cuál fue la sorpresa de la joven cuando un camarero bien arreglado la llevó a una mesa donde estaba sentado nada menos que el mismo vagabundo Jason? Justo ahora, vestía un traje caro, una camisa de seda con el cuello almidonado y unos zapatos de charol relucientes. «Jason, ¿eres tú? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué significa todo esto?», preguntó una Cristina sorprendida. «Poco a poco, ahora te lo contaré todo, pero disfrutemos», respondió Jason evasivamente y amablemente invitó a la chica a que se sentara. Al final resultó que Jason nació en una familia rica. Pero con todo esto, los padres criaron a su hijo con rigor y respeto por los mayores, por lo que creció como un chico inteligente y no dependiente de los lujos. Cuando Jason alcanzó la mayoría de edad, sucedió a su padre y tomó las riendas de la empresa en sus propias manos. Fue entonces cuando el negocio familiar llamado Olympus alcanzó la cima. Al mismo tiempo, Jason se enteró de que una mujer que había partido desde cero había logrado un negocio tremendamente exitoso. Pero en ese momento, Cristina todavía vivía con Dennis y el joven empresario no pudo conocerla mejor. Dado que los rumores se extendieron muy rápidamente en los círculos financieros, Jason fue uno de los primeros en saber que Cristina se había separado. Pero para conocer a la chica que le producía cierta admiración, el joven empresario eligió una forma muy original. Por supuesto, la escena de la llanta pinchada y el secuestro del Chevrolet fue toda una pura puesta en escena, destinada a conocer mejor a Cristina. Y ahora cuando Jason se dio cuenta de que había encontrado a la chica de sus sueños, el joven empresario decidió proponerle matrimonio. No hace falta decir cuántas emociones positivas experimentó Cristina después de escuchar la confesión de su admirador secreto. Mirando a Jason, quien irradiaba sentimientos sinceros y confianza. Y además parecía otro estando más arreglado, la chica sonrió tímidamente y aceptó la propuesta. Y es que Cristina siempre respetaba a las personas fuertes capaces de hacer cosas extraordinarias. Y Jason, para su gran alegría, resultó ser una de esas personas. Así, los jóvenes abandonaron el restaurante ya en la condición de pareja que tenía por delante un futuro común, lleno de amor y ternura mutuas.